kapital zabalkuntza dela eta bazkide esorizko bilera izan genuen, eta, bueno, bertan esplikatu behar duen, ja, hola baita zareko gutxero martxan zegoela, ez? Hortik aurrera, gure asmoa da, ba, urrengo lau hilabeteotan, ba, etengabean, iniziatiba ezberdinak planteatzen dut. Eta gaur eskutartean daukaguna da, Sabadell Gipuzkoako banketxearekin ba, kapital zabalkuntza hau aurrera ateratzeko burututako operazio bat, gure bazkideentzat burututakoa. Os decía que gracias a todos, estamos aquí Joaquín Arandarri y yo para, bueno, el lunes tuvimos la rueda de prensa, perdón, la rueda de prensa, tuvimos la Junta General de Accionistas para presentar y aprobar ante nuestra masa social la ampliación de capital. Y bueno, la idea era, a partir de ahí, pensar que esto iba a ser una maratón que nos iba a llevar varios meses de trabajo, con diferentes iniciativas de marketing para activar a la masa social, al entorno, a las empresas, a las instituciones. Y bueno, pues en ese camino, hoy presentamos la primera de las iniciativas concretas, que no es otra que la propuesta del Banco Sabadell Guipuzcoano para ofrecer a nuestra masa social, a lo que venimos denominando el tramo minorista, la posibilidad de financiar la compra de acciones. Como sabéis, desde un principio dijimos que la situación económica es complicada, que bueno, pues, para mucha gente va a suponer un esfuerzo la compra de acciones, y bueno, pues lo que esta operación viene a permitir es que la gente pueda comprar paquetes de 500 euros, de 1000 euros o de 2000 euros en unas condiciones pues más fáciles para los tiempos que corren, sin tener que hacer todo el desembolso de una vez. Y bueno, pues a partir de ahí el objeto era explicar un poco la operativa, que quede claro, porque bueno, hemos visto que aunque ayer arrancamos hay algunas dudas técnicas de cómo hay que hacerlo, dónde y tal, y estamos un poco a vuestra disposición para explicar los pormenores de este planteamiento. Bizi, ba, eskerrak eman, Iberrei, ba, bere arazotxo honekin eta bueno, eskaera entziduten txede kolaboratzeko, laguntzeko, eskaera horregatik. Komentatu zuten, handela jirete bat zuten doa antiazioa aurrera eman bertuten, eta, bueno, ba, azken finean, antia de finanzioa behar zutela, ba, partei eta laguntza pixatera amateko. Buru belarri zartu geha, eta, bueno, alderri batetik betidanik hemen hiru bulegoki izan ditugu Eibarren, eta hortik aparte, ba, bueno, eskaera bat, eta, bueno, horrek azken finean, Eibarren pixe bere baloreak beti oki izan ditudan bezala, ba, eskatu ziguten, kontutan hartzeko, ba, gaur honeko egoeran, ekipo fuel baten, nahi eta nahi ez gaur honean dirua zartzeko, ba, bueno, ba, erreztasunak, altzen eurrian, ba, eramateko, eta pixatu goxin dugu. Pues, comentar es que, primero, pues, agradecer a la Sociedad Deportiva Eibar que se acorda de nosotros como colaboradores en todo este proceso de ampliación. El tema comenzó hace unos cuantos meses cuando, bueno, pues nos explicaron un poco el proyecto por la necesidad que tenían y, bueno, que necesitaban un soporte de una entidad financiera desde el punto de vista de logística y, por otro lado, remarcando, pues, bueno, pues siempre los valores que ha podido tener el propio Eibar, que tuviésemos una especial sensibilidad a aquellos futuros accionistas que, bueno, pues no pudiesen en estos momentos pues hacer un desembolso en una cantidad pues, lo que pudiese corresponder de una forma, de una manera inmediata, y bueno, pues al final pudiésemos dar unas financiaciones en unas condiciones pues ventajosas o competitivas, y en eso estamos. Sabéis que se presentan tres paquetes que se le han querido poner nombres como muy locales. El de 500 euros es Chiquisha, el de 1000 euros es Ricúa y el de 2000 euros Ondisha, ¿no? Utilizando la terminología del dialecto Eibarres, hay tres oficinas, una en la calle Videbarrieta, otra en Zaga y otra en Eibarren Cruz. Y bueno, al final el objeto es hacer asequible, ¿no? Porque si bien es difícil, puede ser complicado para mucha gente hacer un desembolso de 2000 euros o de 10.000 euros o de 1000 euros a tocateja, estamos hablando de unas cuotas. La del paquete pequeño de 15 euros con 15 céntimos
la del paquete intermedio Ricúa, 30 euros con 31 céntimos, y la de los 2.000 euros, 60 euros con 31 céntimos. ¿No? O sea, alguien me hacía el símil el otro día comentándolo en la calle y me decían, bueno, porque en Plus estamos en Catamarca, pero cualquier paquete de televisión de pago se están pagando cantidades más fuertes que esto. ¿No? Y bueno, pues este es un poco el planteamiento. A partir de aquí tenemos unos primeros datos. Sabéis que ayer se abrió ya la operación y bueno, ya está habiendo suscripción de capital, pero todavía es muy pronto. Creo que ayer cerramos con 7.800 euros y bueno, pues como os digo, vamos a tomárnoslo como una maratón. No se trata de correr mucho los primeros días y de desfondarnos, sino de mantener la tensión durante 4 meses, que van a pasar un montón de cosas. No sé si queréis preguntas, dudas, aspectos técnicos. Primero, Joaquín, sí. Director aquí de todo. Director zona de Guipúzcoa. Una cosa. El que quiere comprar Aciles, pero no va a usar estas facilidades que da, que quiere sí, producto, sí, yo voy allá y digo, 1.000 euros. ¿Lo puedo hacer el...? Claro, no, por supuesto. El soporte, el primero que tienes que dar en el momento de hacer una ampliación es el soporte logístico. Es decir, como bien comentas, ya necesitas una entidad financiera donde vas a tener que realizar tu aportación. De hecho, hoy ya, antes de venir aquí, he pasado por la oficina de Gonzaga y ya había gente que estaba realizando sus aportaciones. Las participaciones son de 50 euros, entonces la participación que tienes que realizar es múltiplo de ese importe de 50. Operación realizada por un exjugador de Eibar hace una hora, 1.000 euros. Yo voy, digo, yo no quiero negar eso. Sí, sí, 1.000 euros, yo tengo que comprar esto, te doy 1.000 euros. Ahí lo que hace un boletín a suscribir pues, con tus datos, de tal forma que luego se los transmitimos a la Sociedad Deportiva Eibar, y bueno, entiendo que luego pues, tendréis un justificante de la titularidad de... Entonces, todo eso ya nos encargamos. Esa es la parte logística, que la primera que la entidad financiera ha hecho. El que quiera realizar una suscripción no tiene más que presentarte en unas oficinas, pues en el tono de Eibar, las hemos localizado, las oficinas de aquí, pero nos podemos dar casos concretos de gente que pueda estar veraneando en Marbella o que sea de origen eibarres, que quiera realizar la aportación y que tranquilamente pues, se presenta en unas sucursales. Hay un teléfono de contacto, pero bueno, hay un tema interno nuestro que focalizamos pues, a las oficinas de Eibar. Esto que comenta Joaquín es muy importante, porque al final la logística, es decir, ellos nos ofrecen la posibilidad de que allá donde haya una sucursal del Sabadell guipuzcoano, se podría, claro, se le tramita. Y hay dos niveles, ¿eh? Nosotros lo que hemos explicado hasta ahora sería la financiación para el tramo minorista, pero existe, por supuesto, lo dábamos por hecho, pero igual lo subrayamos para que en los medios se refleje con claridad, existe la posibilidad de suscribir la ampliación sin financiación. Es decir, que la gente acuda, pues el caso, nos han llamado de Madrid, por ejemplo, hay ibarreses que viven en Madrid. Oye, quiero suscribir la ampliación de capital. Pues vas a la sucursal de Banco Sabadell y haces el desembolso. Esto al final es una gran ventaja porque hace que tengamos un punto. ¿No? Sí, que a nivel de todo el Estado tenemos oficinas en toda España. ¿No? Y luego también es posible hacerlo aquí, ¿no? Sin tener que acudir al Banco Sabadell. Eso es. Otra opción es venir a las propias oficinas, ¿eh? De Ipurú. Bueno, al final, el dinero que viene aquí después termina yendo a Roma. O sea, que es lo mismo, ¿eh? Quiero decir que yo entiendo que para mucha gente pues, el efecto de venir al club pues, es como que están en su casa, ¿no? Pero realmente, técnicamente, es lo mismo hacerlo directamente en una sucursal, ¿eh? Este es el boletín de suscripción de capital de la Sociedad Deportiva Eibar. Aquí se firman, se recogen los datos, ¿eh? Y aquí hay un ejemplar que es para nosotros, otro ejemplar que es para el Banco de Sabadell y otro ejemplar que se lleva el propio accionista como comprobante. Se la junta el justificante del comprobante de caja, como se ha realizado, nosotros grapamos, el accionista se lleva su justificante de cómo ha realizado el ingreso y el otro se lo enviamos a la Sociedad Deportiva de Eibar con el justificante del ingreso y los datos del accionista con las acciones que haya suscrito. Luego comentasteis un tema importante que era el de poder suscribir acciones a través de internet. ¿Eso ya está en funcionamiento? Todavía no. Lo que
estamos contemplando es que esto tendrá que ponerse en marcha a partir de la segunda fase, ¿vale? Como sabéis, la primera fase es el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales. Uh-huh. Entonces, Internet es una puerta abierta al mundo, pero precisamente por eso ahí es donde van a entrar en juego personas de cualquier lugar. Hemos recibido llamadas de Alemania, de Inglaterra. Será la fase ya abierta, ¿eh? En esta fase todavía no contemplamos. Pero claro, ahí está la ventaja, ¿no? De la implicación del Banco de Sabadell, en que ellos tienen una red de sucursales amplia que está en toda España, y vamos, yo creo que las facilidades son máximas. O sea, si hubiese un accionista nuestro, que lo hay en Sevilla, pues no tiene que desplazarse hasta Eibar, ni tiene que andar con correspondencia, y va a una sucursal del Banco Sabadell en Sevilla y se le soluciona el problema. Además hay un número de teléfono. Es donde, pues bueno, pues sin tener que desplazarse, porque le indicarán qué es lo que tendrá que hacer o cuál es la oficina más cercana a donde viva. Yo por curiosidad, ¿y tiene que abrir cuenta del que vaya? Lo que es la ampliación, no. Para el tema que vaya a soltar la financiación. No, una persona, perdona, igual yo soy un poquito. No, no, que vaya, te vaya y te digo, me dice, no, pero tienes que abrir cuenta, no. El compromiso es en estos momentos era como un compromiso muy de colaboración. Por supuesto, la persona que va a necesitar financiación, sí, claro. Ahora, ¿la que va a hacer la suscripción? No. Ese es el soporte administrativo, sí, que, bueno, pues que se nos solicitó y que gustosamente hemos... Sí, que va a haber financiación, que abrís una cuenta, sí, y... Se va y tendrá que pagar todos los meses en función del importe que solicite y ya está. Sí, no hay comisiones ni nada, no. Vuelvo a comentar como habitualmente, fue uno de los temas, y eso sí es de agradecer también a la propia directiva de Bengalíbar, que cuando se habló de las condiciones fueron como muy claritas en el sentido de que, oye, damos todas las facilidades y a eso queríamos jugar nosotros también. En el sentido que es un tema como muy limpio, no, o sea, es un tema de colaboración, porque entendemos que en estos momentos el proyecto de Eibar es el que es, se nos ha pedido una colaboración y se la queremos dar. Os ha venido gente ahora, es muy prematuro, ¿eh? No, sí. Os ha venido gente... Estos días ya para os ha pedido ya o información o ya. Financiación, sí, incluso gente que había, y es más, hasta propios empleados entendían que era una bonita práctica incluso abrirlo a los hijos o nietos, o porque es un tema como bastante bonito en el sentido que dices, concho, pues mira, pues ahora iba al 2000, no, pero gente que ha pedido la financiación o los tenemos que administrar para financiar a nietos e hijos. De forma que, bueno, pues cuando ya tenga sus años, pues el Aichiche le dice, mira, pues tú fuiste accionista o eres accionista de Eibar, porque en aquella época entramos en la ampliación. Uh-huh. Cosas de esas bonitas sí hemos oído. Alex, en principio se va a centralizar de momento en el Banco Sabadell, en Ipurua. Aquí, ¿tenéis intención igual de abrir, por el pueblo, a facilitar un poco alguna a un local, como se hizo antes, así, o os habéis planteado? Sí, fue parte del debate, pero yo creo que teniendo las oficinas de Ipurúa y con el Banco Sabadell Guipuzcoano, que tiene tres sucursales en la ciudad, yo creo que estamos dando un servicio muy bueno y muchas comodidades a la gente, ¿no? Si me permites, están todas las oficinas en Unzaga, en Videbarita y... Pues ya casi prácticamente tienes la... Aparte de que yo no sé qué red de oficinas tenéis en Guipúzcoa. No, hasta las poblaciones más pequeñas hay sucursales. En el Goibar, supongo. En el Goibar, en Deva, en Armua. Deva, Mutriku, Oñate, Arrasate, hasta en Cestona. Vergara, Azpeitia, Zarautz, Moya. Uno de los motivos. Esta colaboración y la parte de Vizcaya, Ermua, Durango, porque bueno, tenemos sí. Que en estos momentos incluso el... La relación con ellos es buena y tienen una red amplia. Es a raíz de la absorción del Sabadell, de lo que era el Banco Guipuzcoano histórico, estamos hablando de una entidad financiera que tiene mucha historia en Guipúzcoa y en el País Vasco, que tiene una red de oficinas amplia y que el servicio que damos a nuestra masa social es un buen servicio. O sea, en Baracaldo, en Vitoria, en Irún, donde quedamos. Sí. Muy bien. Gracias, Tom. Gracias. Una cosa, Alex, las llamadas...